En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz de Jesús, el Hijo de María, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. En este día, al empezar un nuevo año civil, nos reunimos para celebrar al Hijo de Dios hecho hombre, y lo hacemos contemplándolo en brazos de María, que nos lo ofrece, que nos invita a acercarnos a Él, como lo hicieron los pastores de Belén, con fe y esperanza, como María, pidámosle a Jesús que su amor y su paz alcancen al mundo entero en este año que hoy Él es nuestro Creador y se encarna para realizar la recreación. Y en este momento la naturaleza divina entra en contacto con la naturaleza humana en el seno virginal de la Santísima Virgen María. Ella le da al Verbo de Dios o a la Palabra de Dios nuestra naturaleza humana para que una vez realizada la redención con su muerte y resurrección, Él nos comparta su naturaleza divina. Entonces primero Él se abaja así hasta nosotros para después llevarnos nosotros a nosotros hacia Él. Esto es lo que acontece en este momento glorioso en que se une el cielo. Y pidamos que derrame su amor sobre nosotros y sobre el mundo entero. Después de cada petición diremos: Padre, escúchanos. Por el Papa Francisco, por los obispos, sacerdotes y diáconos, por todos los cristianos, para que sepamos transmitir alegría y confianza y mostremos en nuestras vidas el rostro misericordioso de Dios. Oremos. Padre, por todos los pueblos de la tierra, y de un modo especial por los que sufren los horrores del hambre o de la guerra, para que todo el mundo pueda vivir en paz y prosperidad, oremos. Por los que a lo largo de este año vivirán acontecimientos importantes para sus vidas, por los niños que nacerán, las parejas que se casarán, los que se consagrarán a la vida sacerdotal o religiosa, para que Dios los bendiga y los acompañe siempre, oremos. Celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos